Estamos a poco menos de 10 meses para elegir al nuevo presidente de México. Por fin sabremos quién será el sucesor de Andrés Manuel López Obrador y el presidente número 66 de México. Las elecciones del 2024 buscan renovar 500 diputados, 128 senadores, 30 congresos locales y 9 gubernaturas. Es por ello que es necesario que todo este tema que se está generando alrededor del INE se esclarezca, ya que de no tener las reglas claras, estaría trabajando con las reglas que han estado escritas durante los últimos años y el proceso electoral tendría que seguir todas las pautas que dicta el Instituto Nacional Electoral y la Constitución Política de los Estados Unidos, así como las diversas leyes que están supeditadas al proceso electoral. Sin embargo, si esto llegase a cambiar y hubiera modificaciones y se aceptara el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cosas cambiarían y el escenario político en el que se realizaría el proceso electoral del 2024 sería completamente diferente.